Muy buenas noches a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Auditoría Digital. Antes de dar inicio, les informaremos un poco acerca de la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas y/o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar a los ponentes para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de presentación y bienvenida a cargo del señor Humberto Ramírez Trucios, Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública de la Contraloría General de la República del Perú. Lo escuchamos. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles nuevamente la bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales programadas para este mes de octubre, que hemos denominado Conferencias Magistrales de la CEF en el Control Gubernamental, y en donde expositores de las diferentes entidades fiscalizadoras superiores de la OLACEF compartirán sus conocimientos con todos nosotros mediante el intercambio de experiencias relacionadas a temas de control gubernamental, gestión pública, innovación tecnológica, participación ciudadana, Agenda 2030, entre otros, coadyuvando con ello al perfeccionamiento de la comunicación sobre el control externo, así como sobre la cultura organizacional orientada al uso eficiente de los recursos públicos, propiciando al mismo tiempo la participación de la sociedad y otros interesados en el tema de la buena gobernanza. El día de hoy desarrollaremos la conferencia magistral denominada Auditoría Digital, la cual estará a cargo del Auditor Superior de la Federación de México, el señor David Rogelio Colmenares Páramo, a quien le damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento infinito por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos, que estoy seguro animarán las inquietudes y preguntas de ustedes, los participantes. El presente evento trata de un tema de suma actualidad para el actual contexto, en el que estamos superando momentos sumamente complejos y difíciles por la pandemia generada por el COVID-19 y en el que es indispensable adaptarnos a una nueva realidad en la que la virtualización de múltiples procesos es una constante y en la que las entidades, los países más desarrollados del mundo, ya vienen adaptándose a la transformación digital y su valor diferenciador, lo cual no ha sido ajeno a las entidades fiscalizadoras superiores de los países más desarrollados del mundo, pues ya vienen utilizando el Big Data, el Analytic Business Intelligence, el Machine Learning y la inteligencia artificial como herramientas de control y lucha contra la corrupción. La Contraloría General de la República del Perú, como no podía ser de otra manera, se ha sumado a esta tendencia mundial que pone la tecnología al servicio del control, con el fin de modernizar los procedimientos de obtención de evidencias, en el que la implementación de plataformas interoperables e inteligencia deben ir de la mano también con la creación de un marco técnico normativo ad hoc, que establezca procedimientos, técnicas, prácticas, métodos y herramientas necesarios que permitan precisamente la ejecución misma de los servicios de control gubernamental de manera digital. Ello, obviamente, con la finalidad no solo de orientar los esfuerzos hacia un mejor control de la gestión pública, sino también con miras a un mejor desarrollo local y bienestar al ciudadano. Y, ¿por qué no?, a coadyuvar a prevenir y, en su caso, a revertir ese malestar cada vez más creciente por los numerosos casos de inconducta funcional y o corrupción que se vienen presentando, la verdad, en todo el mundo. En esa línea es que la presente conferencia busca que aprovechen al máximo los conocimientos que le brindará nuestro expositor, a fin que conozcan de primera mano sobre la innovación y la tecnología, herramientas fundamentales que transforman el diseño y la implementación de políticas públicas y propician un cambio cultural para la mejora de la calidad de los servicios que brinda el Estado. Como se desprende de lo que he señalado, la auditoría digital debe aprovechar adecuadamente esas ventajas y soluciones que ofrece la tecnología de la información y que brinda una tremenda ayuda para planear y ejecutar con facilidad las auditorías que serán realizadas en tiempos más cortos, obteniendo mejores resultados, obviamente apoyados también, indudablemente, por una participación ciudadana mucho más activa, entre otros. Creo que estos aspectos van a ser seguramente desarrollados o comentados con detalle por nuestro expositor. Y dicho todo esto, a efectos de ya centrarnos en el tema que nos convoca, en nombre de la Escuela Nacional de Control, agradezco una vez más la presencia del señor David Colmenares Páramo, quien, honrándonos con su presencia, compartirá sus conocimientos y destacable experiencia desde su ámbito funcional con todos los participantes. Deseo a todos una provechosa conferencia y, por mi parte, los dejo con el conductor del evento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Humberto Ramírez Trucios, vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública de la Contraloría General de la República. Ahora sí, damos inicio a la conferencia magistral Auditoría Digital, la misma que estará a cargo del señor David Colmenares Páramo, no sin antes darles una breve reseña sobre su persona. Es auditor superior de la Federación de México para el periodo 2018-2026. Licenciado Colmenares Páramo es economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma, en donde es profesor desde hace 30 años. Cuenta con una amplia experiencia como docente, impartiendo cursos desde 1978 en la materia de política económica, finanzas estatales, política fiscal y economía del sector público, sobre las cuales cuenta con amplias publicaciones. En cuanto a su trayectoria profesional, ha ocupado importantes cargos en el sector público. Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca, Coordinador de Administración Fiscal de Región Sur, Director de Administración y Adquisiciones, Delegado en el Estado de Oaxaca del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en el periodo 1999-2000, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de la Hacienda y Criterio Público, Auditor Especial de Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, Contralor interno en la Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Relaciones Instituciones de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Desde 1979 colabora con diversos medios impresos locales y nacionales. Además de ello, fue presidente del Colegio Nacional de Economistas en el periodo 2000-2002. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos la palabra. Bueno, me mencionan por interno que el señor David Colmenares Páramo está teniendo unas dificultades técnicas que serán solucionadas en la brevedad. Paciencia, por favor.
tiene transmisión. Sí. ¿Estoy vivo? Sí. No, no silencias. ¿No me escuchan? Vamos a ver. ¿Se le escucha bien? Sí, le escuchamos. Ah, ¿ya me escuchan? Bueno. Sí, ahora sí le escuchamos. Ustedes me dicen a qué horas empezamos. Sí, ya podemos dar inicio. Estábamos resolviendo los problemas técnicos y, bueno, ya podemos dar inicio con la ponencia. Le escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Desde luego, disculpas a que nos están viendo y escuchando. Desde luego me da mucho gusto y les agradezco la presentación, tanto a Iván como al maestro Humberto Bernardo Ramírez, vicecoordinador, vicecontralor de gestión estratégica de integridad pública de la Contraloría General de la República del Perú. Le manifiesto mi agrado y gusto por compartir este espacio con usted y con el equipo de la Escuela Nacional de Control. De igual manera, saludo cordialmente a la audiencia que nos acompaña y agradezco a la presidencia de la SEP la invitación que me extendió para compartir la experiencia de la Auditoría Superior de la Federación en materia de transformación digital. Mi participación constará de tres partes. La primera consiste en una breve explicación teórica sobre el contexto de fiscalización digital y sobre las ventajas que puede acarrear la implementación de este tipo de innovaciones. En la segunda parte describo los elementos principales de los procesos de diseño e implementación del buzón digital Auditoría Superior de la Federación, que es el pilar de la estrategia institucional en materia tecnológica. En la tercera parte compartiré algunas consideraciones finales para posteriormente cederles el uso de la palabra para que expresen sus dudas o comentarios. Vamos a la primera parte. Introducción de tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas a la fiscalización no fue una respuesta a los desafíos impuestos por la emergencia, sino que hay hechos que la anteceden por varios años y obviamente se intensificó con la llegada de la pandemia. El desastre humano que nuestras generaciones nos han tocado padecer. Los logros tecnológicos alcanzados en la Auditoría Superior de la Federación sirvieron como base para enfrentar de manera adecuada y de acuerdo con las circunstancias algunas de las demandas derivadas de la situación extraordinaria derivada de la pandemia. La utilización de dichos recursos, así como la capacitación al personal para desempeñar las labores ante las nuevas condiciones, permitió que las auditorías no se interrumpieran. El proceso de digitalización implementado en lo que va de mi gestión al frente de la Auditoría Superior inició en 2018 en el marco de la elaboración de nuestro Plan Estratégico 2018-2026. Dicho documento quedó establecida como una prioridad el posicionar a la Auditoría Superior de la Federación de México como una institución reconocida por su calidad técnica en materia de fiscalización a nivel nacional e internacional, para lo cual evidentemente resultó indispensable explorar el potencial que nos ofrecían las tecnologías de la información. De manera particular, se definió como una meta avanzar en la implementación de nuevas tecnologías y marcos metodológicos para ejecutar de manera ágil y simplificada las auditorías, incrementar nuestra eficiencia y optimizar el uso de recursos. Ahora bien, en este punto deseo explicar brevemente que se debe entender como por digitalización de los procesos de auditoría, o en breves palabras, qué debemos entender por auditoría digital. Como saben, la pandemia ha avivado el debate y las investigaciones en torno a la fiscalización digital por razones evidentes. En los últimos meses, las entidades fiscalizadoras superiores hemos tenido que adaptarnos a diversas restricciones de la movilidad, cual impactó negativamente en el funcionamiento de la administración pública. En muchos casos, las autoridades sanitarias ordenaron limitaciones en distintos grados a las actividades presenciales de las instancias públicas.
lo cual llegó, por supuesto, a los órganos de fiscalización que nosotros encabezamos. En el caso de nuestra auditoría, por disposición oficial, se interrumpieron diversos plazos legales por algunos meses, empezando por el Poder Judicial, acción que replicaron muchos de los entes que estaban programados para ser auditados. Partiendo de este contexto, es claro que las entidades fiscalizadoras intensificaron significativamente la búsqueda de soluciones tecnológicas para poder continuar auditando sin poner en riesgo la salud del personal para evitar retrasos en el cumplimiento de los programas de auditoría, pese a las restricciones de movilidad que en muchos plazos se otorgaron varios. Así, en la literatura especializada podemos encontrar análisis sobre temas como auditoría remota, auditoría virtual y auditoría digital. En muchos casos, esos términos se utilizan distintamente, lo cual provoca una imprecisión. Desde mi perspectiva, es importante aclarar que cuando hablamos de las auditorías virtuales o remotas, nos referimos a la adopción de algún tipo de software de comunicación a distancia que permita la interlocución entre los auditores y el personal de las instancias sujetas a fiscalización. Como pueden observar, estos modelos están basados en la utilización de la tecnología para facilitar la comunicación auditor-auditado en cuanto al desahogo de confrontas o reuniones de aclaración. Sabemos que existe una amplia oferta de plataformas de teleconferencias y videollamadas, las cuales se convirtieron en una herramienta básica en la operación de los órganos de fiscalización, tanto en lo que se refiere a la comunicación con los entes auditados como para el desarrollo de tareas cotidianas. Muchas entidades fiscalizadoras han avanzado en la incorporación de estas herramientas y, de acuerdo con las particularidades de sus marcos normativos, en algunos casos se ha posibilitado la celebración de reuniones virtuales para avanzar en algún proceso de la auditoría. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta, es importante notar que cuando se usan los términos de auditoría remoto virtual, en realidad se hace alusión solo a un proceso mínimo de la fiscalización, que es lo referente a la comunicación con los entes auditados. En cambio, el término de auditoría digital significa que todas las etapas de la fiscalización, es decir, la planeación, recopilación de información e incluso el seguimiento de las observaciones, se ejecutan al menos en algún grado a partir de medios digitales y sistemas especializados. Cuando hablamos de digitalización, automáticamente pensamos en la eliminación del uso del papel, lo cual es cierto, pero la meta va más allá de eso. La digitalización parte de una reingeniería de procesos para valorar qué actividades son susceptibles de migrar a un formato digital, partiendo de la búsqueda de soluciones para simplificar y agilizar tareas, lo que repercute lógicamente en un incremento de la calidad y la eficiencia del trabajo. Asimismo, no hay que perder de vista que un elemento clave de la fiscalización digital se refiere a la instrumentación de herramientas de análisis de datos. La etapa crucial de la ejecución de auditorías se refiere al examen de la información disponible y por ello las aplicaciones tecnológicas más avanzadas se concentran en esta etapa. De hecho, este tema en sí mismo constituye una disciplina de desarrollo que ha dado lugar a un cuerpo de literatura especializado en instrumentos de análisis de datos, tales como los algoritmos predictivos y de autoaprendizaje, el Big Data y hasta los sistemas basados en inteligencia artificial. Este punto es importante porque no hay que confundir la digitalización con la eliminación del uso del papel. De hecho, tratándose de actos de autoridad, como es la fiscalización, quizá nunca alcancemos una digitalización total, dado que es posible que la acreditación legal en ciertas acciones siga dependiendo de medios físicos y depende, y también tomar en cuenta los grados de desarrollo de los entes auditados. Por lo tanto, la fiscalización digital no debe concebirse como un todo o como nada. En cambio, se trata de la identificación de procesos clave en las distintas etapas del ciclo auditor, cuya transformación digital se traduce en mayores niveles de eficiencia y calidad. En mi opinión, tampoco hay que caer en el error de buscar aplicaciones para el análisis de datos
como las que antes señalé, y que exista detrás una estrategia de digitalización de mayor alcance que cubra poco a poco las actividades críticas de todo el proceso auditor. Por ejemplo, los invito a reflexionar, ¿qué utilidad tendría en la instrumentación de sistemas sofisticados de análisis de datos si la mayor parte de la información que nos aportan las entidades o los centros auditados siguen estando en cajas de archivo? Por ello es importante notar que de toda política de digitalización parte de un enfoque incremental y progresivo que depende de varios proyectos concatenados. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, como lo detallaré adelante, la estrategia de fiscalización digital comenzó con la visualización de un buzón digital que permitiera la conversión de los procesos de recopilación y certificación de los expedientes que entregan los entes auditados en la ejecución de las revisiones para posteriormente dar paso a los expedientes del seguimiento de acciones. Asimismo, en paralelo se está analizando de la mejor manera de incorporar herramientas de análisis de datos. Entrando en materia, es importante resaltar que la digitalización en cualquier organización repercute positivamente en la eficiencia, calidad y productividad general. Ahora, en el caso de la digitalización aplicada a la fiscalización, algunos de los objetivos que comúnmente se persiguen son el fomento al trabajo remoto, la automatización de procesos, el acceso a la información en tiempo real, la toma de decisiones basada en la certeza de los datos, así como la realización de distintos análisis, incluyendo algunos de tipo productivo. Como puede observarse, las entidades de fiscalización superior que buscan adoptar alguna política de digitalización deben definir objetivos realistas en un horizonte amplio de tiempo para posteriormente seleccionar las tecnologías adecuadas. Además, en el contexto actual de pandemia, es conveniente que las estrategias de digitalización consideren cómo superar desafíos singulares, tales como los riesgos derivados de la interacción entre auditores y el personal de los entes auditados. Por ello, es posible considerar que la pandemia también puede concebirse como el punto de inflexión para que las entidades de fiscalización superior de nuestra región inicien o, en su caso, aceleren la transformación digital. Veremos en la segunda parte, como lo señalé anteriormente, la estrategia de fiscalización digital de la auditoría tiene como pilar al buzón digital. Y en complemento se están incorporando herramientas de análisis de datos. Desde un inicio este proyecto se visualizó como un espacio que permitiera la realización de auditorías por vía electrónica, lo cual se convirtió en un objetivo prioritario a raíz del inicio de la pandemia hace cerca de 2 años. Desde fines de 2019 y principios de 2020, se hizo evidente que la emergencia sanitaria iniciada en Asia acabaría expandiéndose por el resto del mundo, aunque en el momento no fuera posible determinar hasta qué punto esta enfermedad podría afectar el funcionamiento normal de las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, conforme transcurrieron las semanas, el agravamiento del estado de salud pública obligó a los gobiernos nacionales y locales a tomar decisiones radicales, como el hecho de suspender labores e impedir la movilidad con el fin de limitar la dispersión de los contagios. Esto incluye, por supuesto, a todos los sistemas nacionales de educación, desde básica hasta superior. En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación celebró las actividades para el desarrollo del buzón digital a fin de implementarlo inicialmente como una auxiliar de partes electrónicas de uso opcional. Déjenme comentarles que nosotros en México solo suspendimos 3 meses de actividades presenciales, empezamos a trabajar en casa. Sin embargo, aún así, esos 3 meses tuvieron un costo en cuanto al retraso de ciertas acciones. A través de esta herramienta se planteó agilizar y facilitar la comunicación y entrega de información requerida para desahogar las actividades de fiscalización sin necesidad de un contacto físico entre los involucrados, situación de la máxima importancia, dadas las características de la emergencia que se estaba enfrentando. Con ello se minimizaría el riesgo de contagio y permitiría el cumplimiento en tiempo y forma
de las entregas de los informes de auditoría con las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias. Es importante mencionarles que el año pasado, por ejemplo, unas reformas que hubo en 2015 en México, pasamos de dar un informe anual a hacer tres informes parciales, el último y el definitivo, inclusive en tiempos en que aún se acababa de recibir, uno o dos meses antes, la cuenta pública en la Cámara de Diputados, y obviamente todavía ni siquiera han corrido los tiempos para su solventación y para su dictaminación. Con ello se minimizaría el riesgo de contagio y se permitiría el cumplimiento en tiempo y forma de las entregas de los informes de auditoría, aún con las limitaciones impuestas, repito, por las autoridades sanitarias. Por consiguiente, en el curso del segundo trimestre de 2020, se condujeron distintos procesos como el levantamiento de requerimientos, definición del diseño, desarrollo y aplicación de pruebas para la implementación del buzón digital y su herramienta de envío de datos denominada Transfer ASF en su modalidad de oficialía de partes electrónicas. Una vez ultimados los detalles, se planteó a los entes auditados la posibilidad de hacer uso de este mecanismo para efectos de la segunda y tercera entregas de informes de auditoría por parte de la entidad fiscalizadora, a fin de que en caso de manifestar su acuerdo a través de una carta de aceptación, pudiesen enviar la información requerida y contar con otras opciones para el trabajo vía remota. Ahora bien, subsistía el tema de la validación e identificación de quienes aportaban la información, por lo que, para lograr la implementación del proceso electrónico referido, se hizo necesaria la sustitución de la firma autógrafa por la firma electrónica. Esto fue posible gracias a la celebración previa de un convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, suscrito el 18 de junio de 2019. Su objetivo fue definir las acciones y los mecanismos necesarios para la implementación y el uso de los certificados de la llamada e-firma emitidos por el SAT en aquellos actos jurídicos y administrativos y electrónicos que la auditoría determinaría pertenecientes al ámbito de su competencia. A la luz del citado convenio, se determinó que el firmado electrónico de los documentos enviados por medio del buzón digital, Auditoría Superior de la Federación, sería a través de esa plataforma, así como la posibilidad de realizar certificaciones electrónicas basándonos en la Ley de Firma Electrónica Avanzada, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevé las bases para la utilización de medios de comunicación electrónica en diversos procedimientos y actuaciones administrativas. El 6 de julio de 2020, fue suscrito un convenio específico de colaboración para el servicio del sellado digital del tiempo, basado en el convenio marco de coordinación celebrado entre la Auditoría Superior y la Secretaría de Economía de nuestro país. Este instrumento fijó las bases generales para el intercambio de información y los mecanismos de coordinación, capacitación y colaboración entre las partes. Gracias a este marco, la auditoría puede utilizar el servicio de sellos digitales de tiempo a través de la infraestructura de la Secretaría de Economía para su implementación en los procesos que la auditoría considere necesarios. El objetivo de recurrir a esta alternativa es tener certeza del envío de datos, así como de la fecha y hora precisas de su realización, lo que constituye un elemento central para garantizar la seguridad jurídica de todas las partes que intervienen en el proceso. Finalmente, el 17 de julio de 2020, se oficializó la utilización de este recurso a través de la publicación oficial de las reglas de uso de las herramientas tecnológicas denominada Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación. Esta normativa permitió tanto a la SF como a las entidades fiscalizadas realizar el envío, recepción de información y o documentación de forma electrónica certificada para atender debidamente los requerimientos realizados durante el proceso de auditoría. Algunas de las funcionalidades y beneficios del buzón digital han sido los siguientes: eficientar el uso de los recursos materiales y humanos, generar certeza y certidumbre jurídicas
a través de la implementación del proceso electrónico que cuenta con el debido sustento legal, producción de expediente electrónico que asegura el resguardo de la información proveniente de la auditoría. Transitar de un esquema de revisión en papel a uno electrónico, lo que representa un imperativo para la eficiente atención de los procesos de fiscalización por medios electrónicos, solicitar prórrogas, recibir oficios de aumento, disminución o sustitución del personal actuante, recibir la validación cuantitativa respecto a la información enviada y, en su caso, la suscripción del acta de inicio de los trabajos de auditoría por parte de los servidores públicos que intervengan en el proceso. Cargar las auditorías previamente notificadas, efectuar requerimientos de información, notificar en su caso la autorización de una prórroga, así como el incremento, disminución o sustitución del personal actuante, validar cuantitativamente la información recibida y emitir acusos electrónicos de recepción. Este instrumento permite que los auditores puedan tener a su alcance la información requerida para el desahogo de la fiscalización sin tener que desplazarse por el país. En el nuestro hay puntos muy lejanos de la capital de la República y eso significa un gran avance y ahorro de tiempo hasta de presupuesto de los entes auditados. A partir de la publicación de las reglas del buzón digital, la institución en mi cargo llevó a cabo una amplia campaña de difusión para dar a conocer esta herramienta tecnológica a través de nuestro sitio web, las redes sociales, así como durante nuestra participación en diversos foros. El objetivo fue invitar a las entidades fiscalizadas a conocer el buzón, así como sumarse a su uso a través del envío de su conocimiento, a través de formatos específicos. Sin embargo, también era preciso llevar a cabo acciones de capacitación, tanto de nuestros cuadros editores como de los servidores públicos de los entes que accedieran al foro buzón. Para julio de 2020, el personal de la institución fue capacitado por vía remota en el uso del buzón digital y en el mes siguiente comenzaron formalmente los talleres en línea para los servidores públicos de las entidades fiscalizadas. Esto es, entidades de funcionarios públicos de nuestros tres órdenes de gobierno, federal, estatal y el municipal. Estos talleres permitieron a los usuarios el ingreso a un ambiente de pruebas para realizar ejercicios y familiarizarse con la herramienta. Asimismo, se realizaron acompañamientos por videollamada para apoyar a los usuarios en su primera carga y envío de información, reforzar sus conocimientos y generar seguridad en el uso de esta tecnología. Otro factor que debe ser tomado en cuenta en la implementación de cualquier innovación tecnológica es el proceso de aprendizaje y el seguimiento que se debe dar a los usuarios para que desarrollen las habilidades necesarias y generen un nivel de confianza en el funcionamiento de la tecnología. Este es un tema por demás relevante si pensamos en la transición administrativa mexicana de usar presencialmente o preferencialmente documentos físicos cuando se trata de procesos que pueden desembocar en consecuencias de tipo legal. Para alcanzar esos objetivos, se elaboraron 4 manuales de usuarios, tanto para el personal de la Auditoría Superior de la Federación como para los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, que fueran ejecutores de gasto o personal con atribuciones para certificar documentos. Igualmente, para facilitar el aprendizaje de los servidores públicos, se realizaron diversos tutoriales sobre el uso del buzón digital para que en cualquier momento los usuarios pudieran tener la posibilidad de aclarar sus dudas de forma ágil y práctica. Adicionalmente, se llevaron a cabo los trabajos necesarios para la instalación de una mesa de ayuda con el objeto de reforzar la asesoría y el acompañamiento permanente de los usuarios del buzón digital, así como para mantener el respaldo ante cualquier incidente o eventualidad derivado de la utilización de la herramienta. Con la liberación de la mesa de ayuda para el buzón digital, los usuarios pueden, a partir de diciembre de 2020, levantar tickets de incidentes vía remota, así como solicitar asesorías por correo o por teléfono. Esto permite a la institución hacer un seguimiento puntual a las necesidades de las entidades fiscalizadas y las recurrencias de incidentes que la herramienta puede tener para su propia atención. Como pueden observar, el diseño e implementación del buzón fue un proceso complejo que tuvo como factor impulsado a la pandemia.
Actualmente el buzón digital ya está en operación. En lo referente a la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, se incluyeron de manera oficial en nuestra planeación una serie de auditorías, evaluaciones de políticas públicas y estudios que se realizarán por medios electrónicos de nuestras tres áreas auditoras, la de desempeño, la de cumplimiento financiero y la de gasto federalizado. Bajo dicha modalidad, se incorporaron en nuestro programa anual 56 auditorías de cumplimiento, una de cumplimiento a tecnologías de información y comunicaciones y dos de desempeño. Evidentemente, el objetivo es que paulatinamente ejecutemos un mayor número de revisiones a través del buzón digital hasta alcanzar el 100% de lo programado. Ahora, pasando al tema de las herramientas de análisis de datos que también están inscritas en la Estrategia Institucional de Digitalización, les comparto algunos avances relevantes. En el caso de la fiscalización del gasto federalizado, que abarca los recursos de origen federal, que son ejecutados por los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y otras instituciones a nivel subnacional o local. Tenemos 32 estados y alrededor de 2.500 municipios concentrándose en algunas regiones del país, aproximadamente la mitad de los mismos. Y en muchos casos se trata de municipios de alta y muy alta marginalidad. Uno de los objetivos es, por ejemplo, detectar facturas emitidas por dependencias públicas locales a empresas fantasma o fachada, además de identificar si ese tipo de operaciones puede ser algún tipo de patrón identificable en más de una entidad federativa, cuál sería indicio de la existencia de redes. En esta misma tendencia también hemos llevado a cabo la instrumentación del sistema de control, administración y fiscalización de los recursos del gasto federalizado, mejor conocido como SICAR. Consiste en una plataforma en línea que funge como una herramienta tecnológica de apoyo para una administración, gestión, seguimiento y control de obras públicas y adquisiciones financiadas con recursos del gasto federal y federalizado y realizadas por las entidades federativas, municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y que, contrario al resto de nuestra Constitución, se trata de un gobierno, el de la Ciudad de México, centralizado, donde el único orden de gobierno que funciona es el central. En suma, como puede apreciarse con base en la experiencia de la Auditoría Superior, es claro que la instrumentación de estrategias digitales no es una moda, sino ya una necesidad que tenemos que ir perfeccionando con el tiempo. Así, continuamente lo han destacado organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Latinoamericano de Desarrollo y el INTUSAI. Entonces, han sido consistentes en señalar que el uso de las tecnologías marca una diferencia fundamental en el combate a la corrupción y a la mejora de los procesos de rendición de cuentas. Con la transformación tecnológica que ha hecho positiva la implementación del buzón digital en la auditoría, además se han generado unas condiciones propicias para innovar en otras áreas, como la capacitación de planeación de auditorías o la coordinación con otras instituciones a partir del uso de bases de datos compartidas. En otras palabras, quiero destacar que cada innovación introducida en la operación de nuestras organizaciones, con toda seguridad, se replicará en otros avances. La tecnología llama al cambio y genera un círculo vicioso de adaptación y mejora, por ejemplo, en la propia estructura organizacional de la Auditoría Superior o de la institución de que se trate. La pandemia nos mostró con toda nitidez el gran potencial que tiene la aplicación de la tecnología al proceso fiscalizador. Como se pudieron dar cuenta en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, fue la pandemia el factor que aceleró considerablemente nuestros trabajos de diseño e implementación. Ciertamente este tipo de desarrollos implica destinar recursos materiales, financieros y humanos, pero también es necesario tomar en cuenta las distintas posibilidades que ofrece la cooperación interinstitucional en instancias como la OLACEF, la OCEF o la INTUSAI para acelerar y facilitar estos procesos. Estimados colegas, muchas gracias por su atención. Finalmente, un reconocimiento a mis compañeros, de la Auditoría Superior, que han sido los verdaderos héroes de este avance en la auditoría digital que estamos viendo. Sin ellos,
los directivos no hubiéramos podido avanzar prácticamente nada. A continuación, por favor, me indican o les digo que estamos atentos a escuchar las preguntas que el público desee formular a través del moderador. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos al señor David Colmenares Páramo por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, como bien lo mencionaba, pasaremos a las preguntas del público, las mismas que serán presentadas por el señor Víctor Lizárraga Guerra, subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Adelante. Muchísimas gracias. Licenciado David Colmenares, es un honor para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú contar con su participación y definitivamente en estas jornadas académicas que viene impulsando la escuela en coordinación con nuestra Subgerencia de Cooperación Internacional, es importante la experiencia que ustedes desde la Auditoría Superior de la Federación vienen compartiendo. Tenemos preguntas muy interesantes, definitivamente no alcanzaría el tiempo para poder abordarlas, pero una de las primeras preguntas y enfatiza muchísimo en la estrategia que adoptó la Auditoría Superior de la Federación para la aplicación del trabajo remoto dentro de las administraciones públicas. ¿Cuál ha sido el papel de la auditoría frente a esta situación que nos ha tocado vivir a todos los países y fundamentalmente a los funcionarios públicos, muchos de estos, realizar el trabajo remoto? Sus roles, sus estrategias, ¿qué acciones emprendieron justamente para resguardar los recursos públicos? Ya estoy. ¿Contesto ya? ¿Dónde está? Quiero decirles en primer lugar el rol, obviamente caminamos en dos pistas. La pista de la modernización tecnológica que la gente fundamentalmente en gasto federalizado se pusieron a desarrollar la estrategia tecnológica que ya mencioné. Pero por otro lado, hacer el trabajo de información, de sensibilización y empezar la estrategia de capacitación con los entes auditados. Por razones obvias, en el caso nuestro, 2/3 partes de nuestras auditorías se realizan en gasto federalizado, esto es a estados y municipios. Nuestro universo es muy vasto. Hay regiones en México, como seguramente habrá en América Latina, cuya conectividad es muy limitada y cuyo acceso a tecnologías de la información también lo es. Entonces separamos fundamentalmente, definimos nuestro universo, que es el de los municipios más relevantes de cada entidad federativa. Yo quiero mencionar que en un país federal como el nuestro es muy evidente que el único orden de gobierno que tiene territorio es el nivel municipal, pero también es donde enfrentamos los mayores retos y donde requerimos de la colaboración de las propias entidades de fiscalización de los estados en aquellos espacios en los que consideremos que es viable el proceso de fiscalización. Hemos seguido con ello, empezamos a auditar, a capacitar, por supuesto, inmediatamente a nuestro propio personal. Es un proceso que no ha terminado, que se sigue realizando, y estamos avanzando ya también, obviamente, con las entidades del gobierno central o federal y en la Autoridad de Cumplimiento Financiero. Y ahí llevamos aproximadamente 2/3 partes del presupuesto nacional, mientras en el gasto federalizado apenas 1/3 parte, sin embargo, es donde hacemos 2/3 partes de nuestras revisiones. Eso nos va a permitir avanzar y tener un mejor equilibrio. Muchísimas gracias, licenciado David Colmenares. En ese contexto de intervención de la Auditoría Superior de la Federación, específicamente en auditorías a las actividades remotas de las administraciones públicas mexicanas, ¿cuál es su evaluación en relación al comportamiento de los municipios, las regiones o la misma federación sobre la implementación de la transformación digital?
están preparados, cómo han afrontado y cómo y qué necesitan las administraciones públicas mexicanas para poder avanzar en la transformación digital. Bueno, aquí lo relevante es que evidentemente que ninguno de nosotros estábamos preparados. Sin embargo, gracias al esfuerzo de investigación, al uso de las nuevas tecnologías, a tener y contar ya con personal capacitado y preparado con esta experiencia en otras instancias, fue que empezamos este proceso. Yo creo que ya en las entidades federativas hay un grado de conocimiento muy relevante. Evidentemente que la política luego interfiere. Ahorita estamos cambiando de autoridades en 15 estados de la República. Sin embargo, una de las primeras acciones ha sido ya entrar en contacto, porque cambian las cabezas, pero generalmente el personal dedicado a operar estos sistemas y hacer las propias respuestas y solventar las acciones prácticamente sigue siendo el mismo. Eso es un gran avance. Empezamos con lo que les mencionaba, porque fue el plazo que nos dieron en el Congreso, pero nuestra meta es avanzar para el próximo ejercicio, auditorías que empezaremos el próximo año, la cuenta pública 2021, ya con un proceso más alto de auditoría digital. Ya estableceremos convenios para los municipios pequeños, en los cuales es muy difícil el acceso, a veces de un municipio a otro, a las 9 horas, y si no hay proceso, si no hay conectividad, sería muy difícil. Entonces, nuestro universo está siendo bien delimitado y ha habido un gran interés por parte de las autoridades estatales, que pues estamos capacitando a los auditores y contralores de las universidades públicas, que son muchos en nuestro país, y igual que en el caso de la Secretaría de Salud. Entonces, esto es más o menos la estrategia. Ya hay muchos servidores públicos, consideramos que están ya capacitados y en proceso de perfeccionar y poder intercambiar con ellos experiencias para avanzar un poco más rápido. Perfecto, licenciado. No hay duda que enfrentar la corrupción a través de la tecnología es posiblemente una de las estrategias más eficientes. En ese contexto, ¿qué herramientas tecnológicas está utilizando la Auditoría Superior de la Federación para llevar a cabo estas auditorías que dentro de sus competencias constitucionales y legales tiene? ¿Nos podría explicar algunas herramientas que ya se han implementado o que se van a implementar? Pues mire, lo que le puedo contestar es fundamentalmente el propio buzón digital, es la herramienta fundamental de todo este proceso, que aparte nos está permitiendo llevarlo a otros espacios, no solo el de la fiscalización, sino inclusive ya vamos a poder revisar integralmente el comportamiento de un instrumento que en toda América Latina existe y en el cual tendríamos algún rezago, particularmente en la recaudación de los impuestos a la propiedad territorial. Ese es el impuesto predial. Los catastros también se están digitalizando y están entrando en este mismo proceso. Interesante, licenciado David Colmenares, a nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, estamos muy complacidos por su exposición y sobre todo por compartir la experiencia que tiene, en este caso, la Auditoría Superior de la Federación que usted dirige. Muchísimas gracias por participar en esta jornada académica. Los participantes han sacado conclusiones muy interesantes sobre su intervención. Muchas gracias, don Víctor. No, realmente para nosotros es muy estimulante que tengamos este tipo de intercambios, así sea por esta vía, ¿no? Que nos permite tener más. Y desde luego también destacar la importancia del trabajo que han realizado en Perú. No en balde, nuestro presidente en la CEPS es Nelson Schack, y a quien le mando, por cierto, un saludo. Y desde luego a todos los que participaron en este evento, les agradecemos su atención y su interés por escucharnos. Así será, licenciado David Colmenares. Muchas gracias a usted. Gracias, Luis. Cuídense.
Muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación del señor David Colmenares Páramo y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y los servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar el evento, recordarles que quedan cordialmente invitados a seguir participando el día de mañana, viernes 15, a las 7 de la noche, a la conferencia magistral Lecciones aprendidas de la fiscalización realizada por la CCR de El Salvador en pandemia, a cargo de María del Carmen Martínez Barahona, primera magistrada Corte de Cuentas de la República del Salvador. Recordarles también que la Escuela Nacional de Control ha lanzado para ustedes el programa MOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Este programa inicia el 18 de octubre. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción, en un lapso de 25 días hábiles posterior a la realización de este evento. Asimismo, invitarlos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opinión de nuestro Facebook. Esto nos permitirá mejorar y sobre todo continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchísimas gracias por su asistencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches.